When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm. Hola amigos de YouTube de todo el mundo, soy Dragon Gamer y bueno señores, bienvenidos a un video más de esta serie de un modo carrera con el Liverpool. Y bueno señores, hoy es una decisión importante, como vieron al principio del video. Hoy tenemos que tomar una decisión muy importante, hermano. O seguir en el Liverpool. Y bueno, ahorita no estamos teniendo los mejores resultados que nosotros estamos esperando. Así que venimos de empatar ante el Barcelona, como vieron en el capítulo anterior, pero necesitamos, no sé hermano, cambiar de aire. Creo que el Liverpool me ha quedado un poco grande y quiero, quiero foguearme en otra liga, hermano. Jurgen Klopp quiere foguearse en otra liga y en un futuro regresar a Liverpool y cumplir ese sueño de ganar la Champions, hermano. Así que hoy vamos a tomar una decisión importante, hermano. Así que lo vamos a ir a contratar un representante para que lo busque un equipo. Y yo quiero irme a la Liga Santander y quiero buscar un equipo en la Liga Santander. Así que señores, vamos a contratar a este representante gratis para ver qué equipo lo busca para contratar nuestro servicio, hermano. Sé que es triste despedirse de Liverpool. Ya estaba cogiendo bastante... ¿cómo se podría decir? Bastante apoyo. Ya le sentía bastante apoyo a la serie, más en mis redes sociales. Ya le estaba teniendo cariño al Liverpool, pero creo que me está quedando muy grande. Y si sigo en el Liverpool, bueno señores, creo que esto va a terminar mal. Así que señores, quiero foguearme en otra liga. Así que voy a contratar a Gravis por 10.000 monedas. Ojalá que me busque a un equipo que esté interesado realmente. Y bueno señores, el Villarreal, ojo que se ha acercado el Villarreal a ofrecerme un puesto de manager. No sería mal llegar al Villarreal, hermano. Creo que es algo bastante interesante, bastante épico. Y bueno señores, Villarreal se ha acercado a ti para ofrecerte un puesto de manager. ¿Cómo quieres responder? Torneos, la Liga Santander. Ahorita va en segundo lugar en la Liga Santander, ojo. Está en UEFA Europa League, está en la Copa del Rey. Mejores jugadores está Asenjo, Bonera, Santi Cazorla y Eduardo. Esos son los... bueno, creo que no tiene Carlos Bacca, Carlitos Bacca, no sé, hermano. Y el presupuesto que me dan son 30 millones. Son 30 millones los que me dan de presupuesto. Creo que está muy bien, hermano. Está muy bien para arrancar como Bacca, arrancar como Santi Cazorla, que tiene uno de los mejores jugadores ex del Arsenal. Creo que esto me va a gustar bastante, hermano. Así que voy a aceptar. Voy a aceptar para el Villarreal. Y bueno, señores, nos vamos a España. Lo mudamos a España. Jurgen Klopp. Sé que es muy triste, son los últimos momentos que estamos viviendo en Inglaterra. Y pero en un futuro podemos llegar, hermano. En un futuro podemos llegar. Así que, señores, aceptamos con el Villarreal y oficialmente estamos en el Villarreal. Say something, I'm giving up on you. En el cuadro madrigueño. Así que señores, vamos a jugar en el cuadro del Villarreal. Así que señores, aquí están los objetivos de la temporada para Jurgen Klopp, los que le ponen la directiva del Villarreal a Jurgen Klopp para esta temporada. Ojo que miren el primer objetivo que me ponen de la temporada, hermano. Gana el trofeo de clubes europeos, que sería la UEFA Europa League. Y bueno señores, progreso al torneo 1, partido 1. Llega al menos al cuarto de final de la Copa del Rey y termina al menos al puesto 9 de la Liga Santander. Y ojo que me ponen objetivos mensuales, contrata dos entrenadores, renueva el contrato de un jugador y deja que tu equipo participe en un entrenamiento de equipo al menos 13 veces. Entrenamiento finalizado, 0. Ahorita vamos comenzando, hermano. Ahorita vamos arrancando con el Villarreal. Después de esos 4 capítulos que vivimos con el Liverpool. Y bueno, señores,
Te damos la bienvenida al club. Tenemos grandes expectativas en este club y te deseamos mucha suerte. Mis mejores deseos, el Consejo de Administración del Villarreal. Ojo. Así que, señores, ya estamos con el Villarreal. Y bueno, señores, lo vamos a enfrentar ante el Calgary en partido de UEFA Europa League. Ojo, señores, que lo enfrentamos en partido de UEFA Europa League ante el cuadro del Calgary. Vamos a arrancar en UEFA Europa League y, señores, esto va a estar bastante interesante. El próximo capítulo vamos a arrancar UEFA Europa League con el Villarreal. Eso ante el Calgary Calcio. Así que, señores, esto va a estar bastante emocionante. Así que, señores, aquí tenemos ya la plantilla que me presentan del cuadro del Villarreal, que parece ser Sergio Asenjo, a Juanmi Acosta, Víctor Bonera, Funes Mori, Rukavina. Esa es la zona defensiva. Y la zona de medio campo aparece Santi Cazorla, Bruno Soriano, Manu Trigueros y Fred. Ojo que Fred. Y aquí está Roberto Soriano con 71 de media. Aquí aparece Gerard Moreno con 80 de media. Ojo, me parece Gerard Moreno con 80 de media. Carlitos Vaca con 79. Gabriel Barbosa en la suplente estaba Gabriel Barbosa, González, Víctor Ruiz, Rubén Soriano, Pantic, Toco, Ekambi. Pedazo de delantero, hermano. Roberto Soriano, Enes Unal y Marcus Rashford. Ojo que fichó a Rashford el cuadro del Villarreal. Ha fichado a Rashford, hermano. Pero tiene 65 de media Rashford. Creo que es una pena, hermano, que tenga 65 de media este pedazo de delantero. Lo vamos a mejorar, hermano. Pero lo ha fichado a Rashford, hermano. Así que, señores, vamos a ver el cuadro. Bueno, el estadio actual que tiene el Villarreal. Y bueno, señores, esta grama no me gusta, hermano, la voy a cambiar. No me gusta esta grama. Vamos a ver, estas rayas horizontales, rayas verticales, cuadros, diagonal, diagonal B. Y bueno, señores, no hay ni uno que me guste, hermano. Rombo, círculos, eso sí me encanta, hermano. 720,000 euros me va a costar esta grama. Vamos a ver, vamos a pagar esa cierta cantidad, hermano. Así que, señores, ahí tenemos ya el estadio del Villarreal, un estadio bastante bonito, el estadio de la Madriguera. Es un estadio bastante hermoso, hermano. Así que Jürgen Klopp, quiero que se sienta cómodo. Y bueno, señores, miren esto, solo miren esto. El Villarreal va con todo en la Liga Santander. Miren esto, hermano. El Sevilla, primer lugar con 12 puntos, el Villarreal con 9, Girona con 9, Español con 8. Miren esos cuatro, Girona peleando junto con el Villarreal, esos primeros lugares, hermano. Vamos a ver, el Real Valladolid, el Barcelona, está en la 11ª posición con 5 puntos, al igual que el Real Madrid. El Atlético de Madrid está en sexto lugar con 7. Y bueno, señores, esta liga está en las drogas, hermano. Pero miren Villarreal, señores. Lástima que tuvimos que desbancar a un técnico que lo estaba haciendo muy bien. El técnico que estaba haciendo muy bien, hermano. Así que lo han dejado un Villarreal bastante interesante. Pero rechazar la oferta de Jürgen Klopp a dirigir a un equipo es bastante difícil, hermano. Echan a cualquiera. Así que echan a cualquiera, hermano. Así que miren, solamente que vamos a debutar. Ahorita no ha debutado Villarreal en la UEFA Europa League. Y compartimos grupos con el Calgary, el Kingan y el Hoffenheim. Así que, señores, el Villarreal tiene tarea pendiente. Tiene tarea en esta temporada, hermano. No sé si debutar ahora. No voy a debutar ahora, hermano. Voy a debutar el próximo capítulo para que estén pendientes de el próximo capítulo cuando llegamos al Villarreal, hermano. Así que, señores, se despide Jürgen Klopp de Liverpool y viene a parar a España. Viene a parar a España, precisamente al Villarreal, hermano. Así que, ¿qué más se le puede pedir, hermano? Así que vamos a contratar unos entrenadores, porque la verdad, este 200 monedas está muy caro. Este Castillejo, hermano. Y Castillejo está en el Milan, pero Castillejo me va a entrenar. Y voy a contratar a este segundo entrenador. Vamos a tratar de cumplir los objetivos que me ponen. El objetivo que va a ser más duro es ganar la liga, ganar la UEFA Europa League. Eso, bueno, ya cumplí el objetivo. Y bueno, señores, quiero ver.